Es muy posible que muchos de nosotros hayamos convivido muy cerca de Jesús y sin embargo muchas veces no le hemos comprendido, no hemos comprendido su palabra, no hemos comprendido los acontecimientos de nuestra vida, no hemos comprendido a Dios. Nos ocurre como los apóstoles estaban cerca de él, le acompañaban, iban de un lugar para otro. En el Evangelio de hoy van en su misma barca. Se puede estar tan cerca de una persona, pero en el fondo no conocerla, no comprenderla. Y a Jesús le duele en el Evangelio de esta mañana no ser comprendido. De hecho, exasperado, por usar la palabra del Evangelio de ayer, Jesús exasperado le dice, pero tan torpes sois, pero cuántas veces os tengo que explicar las mismas cosas. Aparece, por tanto, una, una actitud tan tan bonita, tan humana, tan, tan, tan propia del corazón de una persona que desea ser comprendido. Jesucristo quiere ser comprendido por estos hombres, quiere ser entendido, quiere ser eh, eh, quiere que la gente entienda quién es Él y cuál es su misión por cosas tan, tan, tan sencillas. Y por eso este no comprender que le puede pasar a un cristiano que ha estado en las cosas de Dios continuamente, una persona que a lo mejor ha sido muy religiosa, una, mujer, una persona que ha cumplido con todas sus devociones y con todos los preceptos de, de la iglesia católica pero en el fondo sin entender sin saber sin tener el sabor de las cosas de dios pero qué bonito es cuando tú conoces a una persona cuando una persona nos conoce bien cuando una persona nos conoce que tú no tienes que decir nada que no tienes que dar cien explicaciones porque esa persona la conoces tan bien no necesitas que te dé precisamente muchas explicaciones. ¿Por qué no le comprendemos? ¿Por qué no le entendemos? A mí me parece que la respuesta es muy sencilla. En el fondo, solo comprendemos de verdad y solo nos conoce de verdad quien nos ama y a quien amamos. Solo el amor te da el conocimiento interno de una persona. ¿Por qué Jesucristo me conoce? Me conoce perfectamente. ¿Por qué me conoce hasta el fondo? Por supuesto porque es el Hijo de Dios. Pero me conoce porque su amor es infinito, porque su amor es total, porque su amor es perfecto. Y yo tendré que decir siempre que solo conozco, en la medida que una persona puede conocer a otra, solo conozco de verdad aquellos a quienes amo. Y me conocen aquellos que me aman y por quienes yo me dejo amar. Decía un verso que, que se repetía mucho en, en, entre los jóvenes en, en, en la iglesia, decir, no, no te empeñes en saber cuando es tan fácil amar. No pretendas que Dios pueda caber dentro de tu mínimo pensar. Ama, ama todo lo que puedas. Verás como amándole más, mejor le comprenderás. Entender, intusire, entrar dentro de una persona que es más que comprender que eso es imposible porque significa abarcar la diferencia entre entender y comprender. Si queremos entender, si queremos, tenemos que dejarnos introducir en el misterio, pero solamente nos admite dentro de su misterio la persona que se deja amar por nosotros y la persona a quien amamos. ¿Quién ha entrado dentro del misterio de mi vida? La persona que me ama. Y nadie me ama como me ama Jesucristo, por eso nadie ha entrado tan, tan adentro de mí. ¿Cómo crece este conocimiento? de Jesucristo. ¿Cómo, ¿Cómo conocer, cómo entenderle cada vez mejor? ¿Cómo dejarse eh, eh, introducir dentro de su misterio? Pues por supuesto con el trato con Él, el trato con Él que viene de la oración, el trato con Él que viene de la escucha abundante de la palabra de Dios, cuando rumiamos la Biblia, cuando rumiamos las sagradas escrituras, cuando saboreamos la palabra. Por supuesto cuando celebramos los sacramentos fructuosamente. Una persona que reflexiona lo que significa su bautismo, una persona que reflexiona el compromiso de la confirmación, que saborea el misterio de la Eucaristía, una persona que, que se toma en serio el sacramento de la confesión, que descubre en el sacramento de la reconciliación el verdadero encuentro con, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Crece también cuando convivimos, cuando compartimos la fe con una comunidad de creyentes. Hay quien decía, y creo que muy bien dicho, que un cristiano solo es un cristiano en peligro. La fe está para ser compartida y convivida en una comunidad de cristianos, donde en el roce continuo con los demás va creciendo en la asamblea de los creyentes. Eso es lo que quiere decir la palabra eclesia, es la, la convocatoria, que es la convocatoria que ha hecho el Padre a través de su palabra, a través de su Hijo, palabra encarnada, en la fuerza y en la gloria de su Espíritu. Que convoca a hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación, para que esa convocatoria pueda eh, formar el cuerpo de Cristo, donde se hace presente el mismo esposo de esa comunidad, el mismo consorte. Por eso la comunidad de creyentes es tan importante para poder conocer a Jesucristo. También le iremos conociendo más, entrando, dejándonos introducir en su misterio a través de las cosas sencillas de la vida de cada día cómo es verdad que dios nos habla por las circunstancias de la vida de cada día en esos pequeños acontecimientos de familia en esas pequeñas conversaciones en un coche en un autobús en un avión en las personas con las que diariamente tratamos ahí en las cosas en el rumor de la vida de cada día es donde dios nos va revelando la sencillez de su misterio. A mí me encanta el himno ese de, que rezamos en la hora intermedia, en la liturgia de las horas, te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda. En el rumor, en el humo, en la fábrica, en la ciudad, en la oficina, en la escuela, en el hogar, ahí es donde, en las cosas sencillas de cada día, uno va saboreando el misterio de Dios. Por eso, puesto que esas circunstancias sencillas, pequeñas, anónimas, aparentemente irrelevantes de la vida de cada día, son tan personales, son tan únicas las que me ocurren a mí, no te ocurren a ti ni le ocurren al otro. Ahí el rostro que Dios me está revelando de sí mismo y el conocimiento interno de su vida, de su corazón, de su pensamiento, es único y repetible el que yo tengo, el que tenemos cada uno de nosotros. Y qué verdad es que a Jesucristo se le conoce particularmente bien en el sufrimiento en una contradicción, en las humillaciones, en los reveses de la vida, en los desengaños, en las tristezas. Muchas veces la compañía del Cristo que encontramos no es precisamente en las situaciones bullangueras o, o de risa fácil. Muchas veces el sufrimiento, como bien decía Paul Claudel, el gran filósofo francés converso, el sufrimiento es cómplice de Dios. Y los sufrimientos lo sabéis muy bien, vosotros, como lo sé yo. Los sufrimientos de cada uno son únicos e irrepetibles. Dios ha diseñado mi sufrimiento para que yo le pueda conocer a Él. Es un lenguaje, y es un lenguaje, por supuesto, a veces difícil de aceptar, difícil de rendirnos. No te entiendo, Señor, no sé lo que me quieres decir, pero sé que en este dolor, en esta secreta pena, tú estás presente en mi vida. Jesucristo está presente en el misterio de la cruz y nos revela su interioridad. Mirar al crucificado, contemplar la pasión de Cristo. Mirándote ahí alzado en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, abrazando a todo el cosmos con los brazos extendidos, te voy conociendo mejor, te voy entendiendo mejor. A Jesucristo se le conoce conociendo a su madre, conociendo a la Virgen María. Dejándonos criar por ella, a sus pechos criados, en su corazón inmaculado, vamos conociendo a su Hijo. Y en la vida de los santos, que son los verdaderos amigos del Señor, ellos nos ayudan a conocer a Jesús. Descubriendo la relación que ellos tenían con Cristo, se nos va aclarando la fisionomía de quién es el Señor. Este Jesús que hoy se queja en el Evangelio, donde dice. Pero ¿por qué comentáis que no tenéis eh, pan? No acabáis de entender, tan torpes sois, ¿para qué os sirven los ojos si no veis y si los oídos si no oís? A Jesucristo se le va conociendo cada vez más en la cercanía con Él, en la compañía suya, porque bien lo sabéis vosotros y lo sabemos todos, podemos estar tan cerca de muchas personas a quienes no comprendemos ni nos comprenden, que este roce con Él nos ayude a entenderlo. Y si le entendemos, entenderemos el misterio de la levadura. Él advierte curiosamente frente a dos peligros para los apóstoles, para las gentes de su tiempo. La levadura, que es esa, esa pequeña sustancia que se mete en la gran masa de harina para que todo fermente y todo, todo se transforme. Solo que bien sabemos nosotros, hermanos, que hay una levadura buena y hay una levadura mala. Hay la levadura mala de los fariseos y de Herodes. Los fariseos no lo olvidemos. La, la peor levadura es la gente religiosa que en el fondo no vive el Evangelio. La gente religiosa cuya vida está en contradicción con sus prácticas y con sus palabras piadosas y con sus palabras religiosas, pero que en el fondo están viviendo una dicotomía existencial, una esquizofrenia antropológica, que están viviendo en constante contradicción consigo mismos y nos pasa a todos, que es lo que sencillamente he dicho es la incoherencia de la vida. Podríamos pararnos a pensar, ¿quién ha sido la mala levadura que me ha hecho daño en la vida? Las malas compañías, un mal amigo, una situación de pecado, cuando me he dejado llevar por la corrupción, cuando he sido cómplice del pecado de los demás, cuando otros me han inducido al pecado y lo han justificado de mil maneras, cuando vivo en una sociedad corrompida. Una, una sociedad viciosa, una, una sociedad que está arrodillada frente al dinero o frente al poder y que todo eso lo mezcla con religiosidad como hacían los fariseos o como hacía Herodes. Por eso deberíamos de preguntarnos, yo de qué levadura tengo que librarme, cuál es la levadura mala que en este momento me está haciendo daño y que está mal fermentando mi vida. La verdadera levadura, la que transforma el cosmos, la que transforma la creación, la primera levadura es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Él es la levadura que transforma la masa del cosmos, de los cielos y de los firmamentos infinitos. Él es el que ha transformado la humanidad. Él es el Espíritu que sobrevolaba sobre la creación, como dice el libro del Génesis. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la vida, el Espíritu que a la materia le infunde vida. El Espíritu Santo, que es el mismo que sobrevuela como una, una sombra sobre María y sobre la iglesia permanentemente. Él es la levadura buena que está transformando la historia, que está transformando la existencia, que está transformando las vidas de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo. La levadura buena somos cada uno de nosotros, porque así como ha habido levadura mala en nuestra vida, ¿cuánta levadura buena ha sido? un buen amigo, una conversación, una homilía, un rato de oración, todo aquello que ha fermentado la masa y nos ha convertido en un pan delicioso para que la humanidad pueda comer. Nuestras obras de caridad son la levadura buena que transforma el mundo. Cuando nos acercamos al enfermo, visitamos al preso, vestimos al desnudo, cuando damos de comer aquella masa de humanidad que hoy en día nos rodea y que no tiene el pan o el techo sobre sus cabezas, la gente es cuando luchamos por la justicia social y hacemos posible que el reino de Dios se haga presente aquí en la tierra. La iglesia es la levadura del mundo. La iglesia es la levadura de la humanidad. Por eso es tan importante que la iglesia llegue a todos los rincones de la tierra para transformarla. Si nosotros hemos llegado a esta pequeña misión en este desierto de África, aquí en Gode, ¿para qué es? Para que todo esto se transforme, para que se transformen las vidas de las personas. ¿Cuánta levadura buena ha pasado por nuestra vida? La levadura buena es Cristo con su Espíritu. La levadura buena es la iglesia animada por el Espíritu Santo que transforma una humanidad que apesta a muerte, que apesta a decadencia, que apesta a, podedrum, a podredumbre. Que el Espíritu de Dios que vive en la iglesia y que hace que Cristo resucitado esté presente en medio de nosotros, nos convierta a todos en la levadura buena que transforma la humanidad.